bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy es un vídeo extra que vais a tener porque hoy tenía un poco de tiempo para grabaros más tranquilamente y eso porque he sacado la comida. Tengo por aquí lo que siempre os digo que es el sofrito de los macarrones, que lo he sacado, y un puré de ternera para la peque. Ya lo tengo todo listo, me voy a ir ahora, ay, que está contraluz. Pues eso, me voy ya por el peque, ya, me he arreglado un poco porque tenía un poco de tiempo y digo voy a aprovechar. Y estoy ahora cogiendo la carta para Papá Noel, que nos vamos a acercar ahora a echar la carta a Papá Noel, antes de venir a casa, porque como ya tengo la comida lista y todo, he dicho mira, pues aprovechamos y echamos la carta. Así que nada, me he venido a la habitación de la peque, que tengo el carro y eso en el salón para que pasara bien el robot, y digo pues voy a aprovechar y eso, y grabo un poco, pues eso, porque voy todos los días corriendo, que si la comida, que si no sé qué, que si no sé cuántos, digo pues voy a aprovechar hoy, que tampoco es que tenga muchísimo tiempo porque me he entretenido esta mañana, que si ya que tengo un poco de tiempo voy a aprovechar para hacer esto y para hacer lo otro y se me va la mañana. Así que nada, voy a prepararle la ropita, que hoy hace un día súper feo, ha salido súper nublado hoy, y nada, ya la tengo por ahí, que me está escuchando. Entonces nada, la voy a vestir en un momentito, a ver qué ropita le pongo, le voy a poner esto y eso, porque hoy hace un día, pues eso, raro, hace un día feillo, hace fresquito. Así que nada, le voy a poner esto que parece que esté un poquito más abrigado y me voy ya por el peque, y eso, y aprovechar. Y esta tarde tenemos peluquería, yo y la gordita, que ya era hora, que tengo por aquí unos pelos que yo ya no sé ni qué hacer con ellos, porque parece que no, pero teniéndolo corto hay veces que claro, que en cuanto te crece un poco, como que te molesta más por todos los sitios, ¿no? Así que voy a aprovechar esta tarde y nos vamos a ir a que nos arreglen un poco el pelo. Os he dejado por ahí porque si no es imposible preparar la ropa para vestirla. Así que eso, voy ya a por ella para vestirla. Así que nada, voy a ir ya por ella para vestirla e irnos a por el peque. Voy a, pues eso, voy a doblar las cartitas para echarlas al buzón. Y ya la tengo por ahí, que claro, ya me ha escuchado. Y así que me voy ya por ella. Y nos vamos a por su hermano. Y eso, a echar las cartas, a ver. Pues eso, aquí ponen unos como un buzón, bueno, supongo que todos los pueblos, para que los peques vayan y echen la carta. Y en este caso nosotros hoy vamos a echar la carta de Papá Noel y la semana que viene supongo que echaremos, o la siguiente, la de los Reyes Magos. Pues nada, ya me he traído lo que es el carro y el triciclo, que es lo que tenemos por aquí ya colocado, así me voy ya por ella, la cambio, me voy y me voy ya por el peque. Bueno, pues ya hemos vuelto de echar la carta a Papá Noel, al buzón que han puesto para los Reyes Magos y para Papá Noel. Y nada, voy a preparar los macarrones para comer. Y no sé cuál, yo creo que con este tenemos bastante. No me quedan macarrones, pero voy a usar la pasta esta que es tipo para hacer ensalada, de esta que es vegetal. Y nada, voy a usar esa y así pues ya está lista la comida enseguida. Ya seguramente coma con el peque porque mi marido va a llegar un poquito más tarde y claro, yo luego como tengo que llevar al peque al cole y todo, pues nada, comeré yo ahora con él. La bebé se ha quedado durmiendo por el camino, así que pues nada, voy a aprovechar y vamos a comer él y yo, y luego ya le pongo la comida, le doy la comida a la bebé. Ahora me veréis mejor porque he encendido la luz esta, es que hoy, yo os digo, está nublado y no hay casi luz. Y también es que la cámara está a contraluz, entonces pues se veía peor, pero ahora ya se ve mejor. Y nada, pues eso vamos a hacer, y ya cuando coma lo llevaré al cole. Y quiero terminar, no tengo que editar ningún vídeo, pero quiero preparar, bueno, a lo mejor aprovecho y voy editando este para ver si lo podéis tener para mañana
o para el domingo, porque hoy, bueno, ya creo que ya os lo he dicho, que es viernes. Y eso, quiero intentar, pues eso, que tengáis un vídeo extra, porque como hoy tenía un poquito de tiempo, digo, voy a ver si puedo editar si puedo grabar un vídeo tranquilamente y sin ir todo el día corriendo como voy. Pues eso, la peluquería no nos voy a grabar, pero bueno, luego cuando llegue a casa, pues os enseñaré el cambio. No creo que sea mucho. A lo mejor quiero cambiarme un poco lo que es el color, no lo tengo muy claro. No tengo muy claro, pero a lo mejor quiero cambiar un poco el color. No va a ser un cambio radical, sino a cambiar el tono, un poquito, a lo mejor el tono del color. Así que seguramente esta tarde, pues eso, cuando venga de dejar al peque en el cole, me pongo a hacer dos o tres cosas que quiero hacer con el portátil rápido. Y nada, y estaré un rato jugando con la gordita y luego ya nos iremos a por él. Y nada, me iré con ella a la pelu, a que nos arreglen un poco. La verdad es que allí no tardo mucho, porque como al tener el pelo corto y todo, pues en una horita y algo estamos las dos arregladas y ya me vengo para casa y empiezo con los baños y todo eso. Así que luego cuando venga, aprovecharé cuando venga de la pelu, os enseñaré exactamente qué me he hecho, porque tampoco lo tengo muy claro. Ya cuando llegué allí y hablé con mi peluquera y eso, pues a ver en a qué acuerdo llegamos. Y bueno, el corte seguro que me lo quiero hacer igual que siempre. Y poco más, y luego pues seguramente os grabe, pues eso, cómo me ha quedado. Ahora voy a eso, voy a preparar, a terminar de preparar ya la comida, que está empezando a abrir el agua. Tengo por aquí preparado la pasta que os he dicho que le voy a poner. Así que nada, voy a aprovechar, voy a echar ya la pasta para comer. Y comeremos, y yo voy a echar ya para todos, pero comeré yo ahora con el peque. Y así luego pues vamos más tranquilos, que si no luego voy corriendo y tampoco me apetece. Así que pues poco más. Así que nada, voy a preparar ya la comida, que esto está en un minuto, lo tengo ya listo. Comemos y así ya luego pues eso, estoy un rato con los peques y luego a ver si me he decidido ya en qué color. Es que exactamente creo que me voy a hacer un color que me hice como al principio, cuando empecé con los tonos así rojos, me hice uno que me gustó. Quiero ver si me hago ese tono o alguno parecido y poco más. Así que nada, vamos a comer y luego os sigo contando. Bueno, pues ya estoy por aquí otra vez, que me acaba de llegar una caja. No es colaboración ni nada, ojalá, pero vamos, que no, que lo he comprado. Lo que pasa es que yo a veces compro en esta web, que para las que se veáis mamás, os la recomiendo, porque tienen productos un poco más económicos y si te puedes ahorrar, aunque sea un poquito, y haciendo una compra mínima, creo que son de 49 euros, no te cobran los portes. Que al final eso, las que compramos leche de fórmula y demás, con un poquito que te compras, con un par de botes y algo más. Y yo como, sabéis que los peques tienen el tema de la piel atópica, igual que muchísima gente más, pues compro las cremitas y todo. Yo compro esta para la bebé y la leche, que compraba esta también de la 1 y ahora compro de la 2, y la verdad que va súper bien, porque ahora, bueno, con un par de botes tengo para todo el mes, pero antes a lo mejor compraba 4 botes para lo que viene siendo todo el mes y demás, 4 o 5 botes, y la verdad que sale un pelín más económico. No te ahorras un montón de dinero, pero vamos, que a poquitos, al final, una va haciendo un montón. Y nada, estoy aquí con la peque, que la peque está jugando aquí en la alfombra. Me he traído el portátil, que he estado un rato haciendo unas cositas que quería hacer, y ya he terminado, y ahora ya nos vamos a ir a por el peque y luego a la peluquería, como os he dicho. Ya os enseñaré qué tal. Ahora mismo, pues nada, en nada me voy ya a cambiarle el pañalote y eso, y así ya me la llevo. Ya me he llevado la merienda en el carro, y así las típicas estas que os he enseñado alguna vez, que son, es que lo tengo aquí porque venía un poco, venía durmiendo, pero se ha despertado hace un rato, las típicas papillas estas de fruta, purés de fruta, que este es de plátano, mandarina y pera. Así que nada, me he llevado la cucharita, su baberito y todo eso. Y así ahora luego le doy enseguida la merienda y poco más. Y por lo menos pues pasamos ahí la tarde
Y ya está. Y enseguida no creo que tardemos mucho en volver. Será un ratito. Mientras tanto, mi madre se quedará un ratito con el peque, ¿eh? Porque si no, sería imposible. Bueno, en verdad, yo no tengo problema en el caso de que... Eso, pues o me cogería otro día, un sábado que estuviera mi marido, o me los llevaría, que vamos, que ellos se portan súper bien. La verdad que con ellos no tengo ningún tipo de problema. Pero así, pues para que el peque esté ahí aburrido, que al final no pueden hacer nada, quiere llamar mi atención todo el rato, pues entonces prefiero que se quede aquí jugando o lo que sea, que se entretiene más, a no estar allí, ¿sabéis? Que al final, para nosotras pues está bien cuando vas a la pelu, pero ellos pues al final se aburren, entonces yo prefiero que se quede aquí jugando y demás. Así que nada, voy a, a ver si la cambio, voy a guardar los botecitos estos de leche y la crema, y voy a ver si la cambio y nos vamos ya para allá, que nada sale del cole. Y claro, tengo que recogerlo y bueno, los acompaño aquí, que se queden, ya los dejo aquí en casa y nos vamos, como nos viene de camino. Y así pues mira, nos paseamos un ratito. Hoy no hace mucho día de pasearse, la verdad, ha sido un día feísimo, no termina de llover, mejor así, pero sí que está el día nublado y hace así frío. A ver, frío hace, pero cuando hace solecito, quieras que no, el solecito está bien, pero hoy es que el solecito brilla por su ausencia, básicamente. Y nada, así que voy a ver si guardo esto y cojo a la peque, la arreglo y nos vamos para allá. Luego, a ver, y os enseño qué tal ha ido la sesión de pelu. No sé, ahora es que estoy en una indecisión, no sé si cambiarme el color, si no cambiármelo. Ya cuando llegue allí yo le digo a mi peluquera que haga lo que quiera conmigo y ella ya se apaña. Así que nada, luego os enseño, para vosotros ya, os enseño cómo me ha quedado. Bueno, pues ya estoy en casa y ya he vuelto de la pelu, y este es el nuevo color que me he hecho. A lo mejor aquí no se aprecia mucho, pero me he hecho como mechitas un poquito más claras y eso, bueno, pues para darle un poquito de vidilla. La verdad que me gusta bastante como me ha quedado, y nada, así que súper bien. Ya he vuelto a casa, se ha hecho bastante tarde porque claro, con las mechas y todo eso pues se tarda un poquito más. Pero bueno, y a la peque le hemos arreglado un poquito el pelo, que no había mucho, pero por lo menos ir dándole un poquito de forma para conforme le vaya creciendo, pues eso. Y yo ya voy a ducharme, bueno, voy a bañarla primero a ella y ya me ducho yo, y así ya pues empiezo con el rollo de las cenas y todo esto, que hoy no tenemos tanta prisa porque es viernes. Pero con la bebé, bueno, le he dado de merendar allí y ha comido bastante bien, así que no tengo mucha prisa, pero sí que quiero, así ya me ducho, me pongo el pijama, me pongo cómoda, que diga ya tranquila, me pongo cómoda y ya está, y poco más. Así que pues eso, pero quería enseñaros pues cómo me había quedado y nada, por lo menos despedir el vídeo bien. Que en el anterior, en el que habréis visto ayer, si puedo editar este vídeo para mañana sábado, y si no, pues el domingo lo tendréis. Pero bueno, que en el vlog del viernes, no sé lo que pasó en la edición, pero se corta justo los 4 últimos minutos, no sé por qué, pero se cortó. La próxima vez me voy a asegurar, en este me voy a asegurar de que esté todo el vlog correctamente, porque si no, pues eso, es que es una pena, porque ahora no lo puedo volver a resubir, porque si no, todas las visualizaciones y todo eso las pierdo, y YouTube pues te penaliza por eliminar vídeos y todo eso. Pero bueno, básicamente pues eso, voy a ver este, que seguro se quede bien, no sé lo que ha podido pasar, pero bueno, este me fijaré mejor, que se quede todo el blog bien grabado, por favor, y bueno, bien grabado cuando se edite, que se quede bien, que se suba bien. Y nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, si es así pues le dais a me gusta, como siempre os digo. Y bueno, antes de todo os dejo por aquí debajo mi cuenta de Instagram, como siempre, por si queréis seguirme por allí, que es donde estoy más activa diariamente, como siempre os digo. Y como siempre, pues que me dejéis también vuestros comentarios, que me animan y me motivan un montón. Y lo más importante de todo, que os suscribáis al canal, y que si es así activéis la campanita, la opción de todas, para que YouTube os avise de cuando suba nuevos vídeos, que ya sabéis que son lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde, y que nos vemos en el próximo vídeo.